Bé, bona tarda a tothom. Estem aquí al, en el quart curs de comunicació i periodisme intercultural Comunicambi, racismes mediàtics post-Covid. Aquesta és la tercera sessió. Eh, parlarem sobre l'anàlisi de la Covid-19 com a agreujant del racisme contra comunitats asiàtiques i asiàtiques descendents. I per això tenim el, amb la, amb la, amb la Paloma Chen. Paloma Chen és periodista i gestora cultural, nascida a Alicante de Padre Chinos, escriu sobre cultura, arte i migracions. Las experiencias en su infancia impulsaron su investigación periodística Crecer en un chino sobre jóvenes de origen chino, hijos de dueños de bazares y restaurantes. También Paloma ha trabajado para la Agencia Efe, La Cruz Roja Española, en el Ayuntamiento de Valencia o la Transnacional Migrant Plataform Europe. Eh, colabora habitualmente con medios como El Salto, el País y realiza charlas y talleres de periodismo y sensibilización antirracista. Forma parte de la red de diáspora china con la que ha organizado jornadas culturales como el encuentro de la diáspora china en España en Matadero Madrid. Así que los dejo con, con Paloma. Simplemente decir también que esto es una actividad que realizamos con la Charcha Barcelona Anti-Rumors, con el grupo de comunicación. Este grupo está compuesto con entidades como ACATI, Migración, Refugio y Diversidad LGTBI MES, la Asociación Intercultural de Atins para Cataluña, Casa Asia, Radio Trenillova. De convivencia e interculturalidad de Orta Guinardó, Beinal Calabres y plataforma para la lengua. Y que también aquí está, ha, ha está el gracias al patrocinio de espai Societat Sociedad Huberta. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, eh, Omaira, por la presentación y muchísimas gracias a, a todas y a todos por por participar en, en este curso de Comunicación y Periodismo Intercultural y, y en esta sesión que yo espero que, bueno, que resulte, os resulte interesante. Entonces, nada, en primer lugar, la verdad es que dar las gracias ¿no? a yatinsper Cataluña, Catalunya, a la Charcha Barcelona Anti Rumors y a todos los demás colaboradores por haberme invitado a esta sesión de, de la formación. La verdad es que me, me hace mucha ilusión compartir estas, estas dos horitas que vamos a estar y nada, hoy me gustaría contaros un poquito ¿no? acerca, acerca de mi trabajo y acerca de cómo, bueno, de cómo la COVID-19 ha empeorado esa situación racista que ya había contra las comunidades asiáticas y asiático-descendientes. Así que, bueno, voy a empezar a compartir pantalla para que podáis ver eh, la presentación. Entonces, nada, bueno, como ha explicado Mayra, esta es la, la tercera sesión. Eh, y bueno, básicamente al, al final de la sesión podréis hacer todas. Todas las preguntas y dedicaremos bueno, un poquito a responder todas las dudas que, que tengáis. Empezaré contándonos un poco, un poco quién soy. ¿no? Como ha dicho Mayra, soy periodista y formo parte de la, de la red de diáspora china. La red de diáspora china está formada por, por estos cuatro colectivos que tenéis eh, aquí en esta, en esta presentación: Catarsia, Liwai, Oriza y, y Tusanaje. Con Tusanaje llevo. Llevo trabajando bastante bastante tiempo y bueno, son colectivos de, de personas chinas en España, y descendientes de chinos en, en España. Y bueno, aquí hay algunas algunas fotos de nuestros de algunos de los eventos que hemos hecho, ¿no? Intentando pues visibilizar un poquito no esa esa cultura que hay de los de los españoles de origen chino o de los descendientes de chinos. Bueno, yo nací en, en Alicante y mi familia, mi familia es china. Desde hace tiempo, pues escribo reportajes, artículos en que reflexiono sobre identidad, sobre racismo, un poco intentando contribuir ¿no? a, una, a una nueva narrativa y a un imaginario y un relato, un relato más justo. Y la verdad es que iniciativas como esta me parecen, me parecen fabulosos. ¿no? Y al final, bueno, mi trabajo periodístico es es intercultural porque yo misma soy soy hija de la migración no aunque yo misma no haya no haya migrado nunca eh, por qué analizar los medios los medios de comunicación bueno si hay una sola cosa ¿no? que me gustaría que os quedáis de, de toda la formación es la vinculación entre los medios de comunicación y el discurso del, del odio para ello me gustaría que miráramos juntas eh, la pirámide del odio que es una herramienta que nos permite clasificar distintos niveles del discurso de odio, de los, de los delitos de odio. Y bueno, como podemos observar, va de un supuesto menor, aunque bueno, aún así, por supuesto, negativo, ¿no? Impacto, que sería la base, hacia actos que representan pues mayor amenaza. Y bueno, me parece una manera muy, muy visual, ¿no? De que veamos eh, que para que se den los niveles superiores deben darse los niveles inferiores, ¿no? Eso es una pirámide. La cúspide se apoya en la base y además es, es acumulativo. Que si aceptamos el comportamiento de estos niveles inferiores, pues podremos desembocar en los que generan los niveles superiores. ¿Y qué tenemos que hacer para trabajar estos niveles base? Pues, bueno, necesitamos repensar, necesitamos transformar la educación y analizar críticamente los, los medios de comunicación. ¿no? Y a lo largo de, de esta sesión de hoy, pues iremos hilando un poco ¿no? cómo los medios de comunicación tienen. O sea, cómo, cómo los periodistas actuamos tienen sin duda consecuencias ¿no? en las vidas reales, en los cuerpos reales de las personas migrantes y racializadas. Y bueno, ojalá viviéramos en un mundo ideal, ¿no? donde, donde da igual qué imágenes se utilizan para ilustrar las noticias, pero la realidad es que se están utilizando imágenes de cuerpos racializados, de cuerpos migrantes, para ilustrar mensajes absolutamente estigmatizadores, mensajes violentos. Y bueno, alrededor de todo el mundo y en España también, muchos ciudadanos chinos o muchos ciudadanos eh, con cara asiática, con rasgos asiáticos, fueron atacados, fueron increpados verbalmente, les dijeron que no querían el virus que traían. Eso aún continúa a día de hoy, pero sí que es verdad que al principio, que fue hace justo un año, es cuando más, no, se estaba asociando de manera brutal el virus, la, una enfermedad, a un determinado rostro y a una determinada, a una determinada comunidad. Eh, esto no es un discurso nuevo. La enfermedad ha sido una de las variables que las élites han utilizado desde siempre para aislar a los colectivos vulnerables. De esta manera se justifica la marginación, ¿no? Aludiendo no, no solo a que sean de otra raza, que es un poco un rasgo esencialista, ¿no? Sino que se ataca a la higiene, se atacan las costumbres. Es un discurso culpabilizador que hemos visto muchísimo en medios y del que he hablado en artículos. En artículos como este que es el coronavirus que justifica la xenofobia eh, que publiqué en Nueva Sociedad y fue básicamente hace, hace un año ¿no? cuando empezó todo, todo esto además eh, bueno además del famosísimo SARS en 2003 que como recuerda Isa Chang en este artículo muy interesante que bueno a lo largo de la presentación hay muchísimos muchísimos recursos muchísimas capturas de noticias artículos que recomiendo eh, y bueno, también al final, si a alguien le interesa, también le, le puedo enviar la presentación. Eh, bueno, este artículo eh, es un artículo, bueno, testimonial, de opinión, que, que escribe una, 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 eh, bueno, una persona de la diáspora china que trabaja en, en medicina y bueno, fue publicado en la revista Pai Pai y básicamente tiene unos... Unos testimonios que, muy duros, la verdad, cuando yo, yo los leí, ¿no? Cuando dice, cuando voy a hablar por primera vez del COVID-19, el primer flashback me llevó a cuando la epidemia del SARS, en 2003. Yo tenía 12 años y en plena adolescencia pasaba por la crisis identitaria. Tengo el vivo recuerdo de un grupo de compañeros de unos 16 años apartándose de mí en las escaleras del colegio, mofándose y gritándome para que no les contagiara la gripe. Eh, bueno, a continuación habla un poco, ¿no? En casos de epidemia como el SARS, el ébola o el actual coronavirus, cabe prestar especial atención al grupo que será marginado y estigmatizado. Pues pueden dilatar el tiempo en acudir a un dispositivo sanitario, además de los prejuicios interiorizados por, por el personal sanitario. Todo esto, eh, además, podría dar para otra, otra presentación muy interesante, ¿no?, acerca de todos esos eh, prejuicios, estereotipos que, que también se tienen, ¿no?, por supuesto, desde, desde la sanidad pública acerca de todos esos sesgos. Y luego, por último, en este último párrafo, ¿no? en donde habla de, de otras epidemias ¿no? nacidas en Norteamérica, eh, la enfermedad de las vacas locas que afectó principalmente al Reino Unido, pues no generaron esa discriminación racial tan, tan, tan potente, no tan grave que se vivió al final. Eh, sin embargo, epidemias que se originan en China, como el SARS o el COVID-19, van intrínsecamente ligados al racismo. Es ingenuo pensar que estas actitudes nacen exclusivamente del miedo o de la desinformación, sino que el sentimiento antichino es el resultado de luchas de poder que deben ser situadas históricamente. Esta frase me parece absolutamente clave y hoy vamos a ahondar un poco, un poco en eso. ¿no? ¿Cómo es que el sentimiento antichino es el resultado de, de un contexto histórico? Pues, por supuesto. Por supuesto. Eh... Aquí hay bueno, un artículo muy interesante y un, un trabajo que habla un poco de, de algunas de las enfermedades ¿no? que también se usaron en favor del racismo hacia los asiáticos, en este caso en Estados Unidos, ¿no? donde estas cosas están, están bastante estudiadas. Por un lado el tracoma, por otro lado la anquilostomiasis. Eh, y, y bueno, como digo, eh, si os interesa lo, lo podéis buscar o también os, os lo puedo pasar. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues ya durante mucho tiempo, en otras ocasiones, ha desalentado, ¿no? a, a utilizar localizaciones geográficas para nombrar enfermedades, porque se estigmatiza a las personas de, de ahí. Eh, las epidemias mundiales, no, como ya he comentado antes, pues sin duda tienen un historial de propagación de racismo, de xenofobia, y esta no es una excepción. Y bueno, este es un, este es un documento que sacó, que sacó la OMS sobre el estigma que supone y, y algunas recomendaciones no acerca eh, de cómo referirnos a la enfermedad, de cómo de cómo actuar, ¿no? Y también, bueno, un poco al final de la sesión también hablaremos de propuestas, de sugerencias, de qué hacer en, en periodismo. Así que, bueno, o si sea, al final muchísima, bueno, desde los poderes públicos, desde los medios de comunicación, se utilizan ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje de, de virus chino, de Kung Flu, como también lo ha llamado eh, Donald Trump. Eh, pues bueno cómo como esperamos no también que, que luego hable la población o ¿no? qué consecuencias tiene eso y de, y de nuevo recuerdo esa esa sin duda esa vinculación no entre el discurso y, y los crímenes de odio entonces bueno este es, este es un ejemplo no de una, una periodista le está, le está preguntando a donald trump ahora do china comes from china i you want to be accurate yeah Americans please john country. please behind you. Are you i have a great time? i have great love uh, for all of the people from our country but uh, as you know china tried to say at one point maybe this stuff now that it was caused by american soldiers that can't happen it's not going to happen not as long as i'm president uh, it comes from china john please. Eh, se le ha preguntado, ¿no? Se le ha preguntado a Donald Trump muchas veces en plan de ¿por qué utilizas este lenguaje? ¿No estás viendo que, que bueno, en todo el mundo, pero bueno, los estadounidenses mismos de origen asiático eh, están diciendo que están sufriendo acoso, acoso verbal, eh, y bueno, esa es su respuesta, ¿no? Viene China, viene China, no, no estamos estigmatizando a nadie, lo llamo virus chino porque viene de China, ¿no? Y para él es, es tan sencillo. Eh, bueno, luego también veremos, veremos otros ejemplos, ¿no? Al final muchos, muchos portavoces, pero mm, de la derecha, pero también desde el centro, también desde la izquierda, también se ha normalizado el racismo, ¿no? Pero el racismo, eh, bueno, se reproduce de distintas formas. Mm, bueno, pasemos un poco a, a la cronología, ¿no? A cómo a cómo fue todo esto hace un año, cómo empezó. Y aquí diferencio un poco eh, tres etapas, eh, en relación también a las tres etapas que que diferencia la antropóloga argentina Luciana Denardi, eh, ella en este artículo súper interesante que os recomiendo hace un poco esa esa división y yo bueno os contaré un poquito también en base a, a mi experiencia personal a mi experiencia como periodista y también como persona de, de la comunidad china eh, la primera fase no cuando empezó eh, esa criminalización de las personas asiáticas a principios de, del año pasado no había gente y se preguntaba Ostras, ¿qué pasa? Ahora con el coronavirus somos todos racistas. Bueno, la respuesta es que siempre hemos sido racistas, ¿no? Pero el coronavirus ha sido una excusa para legitimar esa xenofobia, ese racismo interiorizado, con la excusa de, de la hipocondria, ¿no? Del miedo a la enfermedad. En un primer momento, muchos jóvenes chinos se convirtieron en algo así como corresponsales, ¿no? Y traductores de información sobre la situación en China. Había periodistas, como por ejemplo la compañera Susana Ye, que cubrieron muy bien la información para para medios como cuarto poder. En esos momentos, muchas personas chinas estaban viajando a su país natal para pasar las vacaciones con sus familias, porque era el Año Nuevo chino, que por cierto, hoy, eh, bueno, mañana es el día del Año Nuevo chino, también hoy sería como la, la noche vieja. Y, y bueno, muchos chinos se quedaron, se quedaron atrapados ¿no? por hacer cuarentena, ya fuera la cuarentena recomendada, ya fuera la cuarentena obligatoria. Y fue una época a nivel informativo especialmente tenso, especialmente confuso. No, la situación tomó otras dimensiones cuando se empezó a difundir que la causa de la pandemia sería la costumbre china de consumir sopa de murciélago. Eh, aparte aparte de, muchas otras, de muchos otros bulos, ¿no? que, que salieron. El mercado de Wuhan, ¿no? La, la, el sitio donde se cree que empezó todo, estaba en el centro de todas las miradas. Y además se relacionaba no esa mala gestión por parte de las autoridades chinas. Con las supuestas costumbres ¿no? de comer animales exóticos, eh, la crueldad de los vendedores, la incivilización un poco, ¿no? de la cultura china. Una serie de rumores que, como digo, sin fuentes verificadas. Eh, bueno, al final, como, como hemos dicho antes, no, no llamábamos al ébola el virus del Congo, ni a otros virus el virus francés, o el virus europeo, o el virus americano, pero con la COVID-19 sí, se empezó a decir el virus chino, el virus de Wuhan. ¿No? Eh, bueno, el, el 26 de enero un, el periódico francés Courier Picard, eh, bueno, fue uno de los primeros medios de comunicación que publicó un titular bastante racista en que decía alerta amarilla y en portada eh, salía una mujer asiática ¿no? con, una, con una mascarilla y el editorial incidía a un nuevo peligro amarillo. Eh, después en, en la presentación lo, lo recuperaremos y, y bueno, hablaremos un poco sobre... ¿Qué es, esto de, qué es esto del peligro amarillo. Eh, aquí os dejo algunos, algunas capturas, ¿no? algunas capturas de, de titulares, tanto del principio como a lo largo de, de todo este tiempo: ¿no? a eh, Trump que no llame eh, virus chino, el nuevo virus chino se contagia. Eh, columnas, columnas de opinión ¿no? de diversos, tanto medios de comunicación reales como medios de comunicación que se dedican eh, a difundir bulos y a difundir a difundir fake news. Eh, aquí podéis ver también cómo se ha sido mucho el, eh, cómo los periodistas hemos sido mucho los, los voceros, no, los voceros de la extrema derecha sin aportar argumentaciones, no, sin aportar nada que que rebatiera, sino simplemente diciendo, bueno, Vox ha dicho esto, pues nada, titular esto. Eh, bueno, esto continúa hasta ahora. Este es un artículo que salió hace nada, hace, cu hace cuestión de, de semanas en, en Valencia Plaza, un medio muy muy importante aquí en Valencia, donde el columnista Javier Carrasco, bueno, eh, utilizó pues su tribuna, ¿no? De opinión para este artículo absolutamente lamentable llamado China es culpable, donde se pone absolutamente absolutamente racista. Y luego, bueno, estos estos tweets, ¿no? Que no, no solo el famosísimo de, de Ortega Smith de de mis anticuerpos españoles están luchando contra los virus chinos, sino también pues, personajes también muy queridos ¿no? de España como, como Santiago Segura. Entonces, bueno, en las redes sociales y dentro y fuera de, de la propia comunidad, seguimos en esa, en esa cronología que hemos visto, eh, se multiplicaban las denuncias de ciudadanos, de ciudadanas que eran víctimas de prejuicios y de actitudes xenófobas. Y, y bueno, no solo personas chinas, sino que en general los ciudadanos ¿no? de rasgos asiáticos del este denunciaban haber sufrido violencia física en Reino Unido, actitudes discriminatorias y humillantes en Francia e Italia, prohibición de acceso a lugares públicos en, en España. Y, y bueno, en redes sociales, pues medios de comunicación, portavoces políticos relacionaban a los, los ciudadanos de origen asiático con, con la enfermedad. Después, después lo veremos, el 4 de febrero, de hecho. La embajada china se pronunció en televisión, ¿no? el encargado de negocios de la embajada dijo a nuestros propios hijos en el colegio le están llamando coronavirus, pero lo, lo tomamos como bromas de niños. Eh, bueno, estas, estos titulares ¿no? que os dejo, el, el 12 de febrero, ¿no? un, un audio en gallego sobre un niño que viene de China y que tenía que ser aislado de urgencias en el hospital de Galicia. Eh, en ese momento, en España, solo había dos personas infectadas por coronavirus, un ciudadano alemán y un, y un ciudadano británico. Eh, por otra parte también se difundió un vídeo de una autopsia en un instituto forense tailandés y se hacía pasar por imágenes de ciudadanos chinos cortando un bebé para, para comérselo, ¿no? eh, Medios como maldita pues hicieron un gran trabajo ¿no? eh, desmintiendo desmintiendo estos bulos, eh, pero esto no es una cosa no es una cosa novedosa, ¿no? Eh, antes de la pandemia ya se han difundido siempre bulos sobre la cultura china, sobre la comida, sobre si hay exención de impuestos. Eh, creo que es muy importante no hablar de los antecedentes para explicar que este era el clima idóneo, que se, era el clima idóneo ¿no? para que eh, se señalara a estas personas como responsables de, de la pandemia. Y de nuevo digo, a las, a las personas chinas se las culpabilizó de todo. Cuando, cuando por ejemplo, empezaron a cerrar los restaurantes pues la población española se, se reía porque creían que las personas chinas estaban siendo demasiado exageradas ¿no? Eh, durante la pandemia muchos negocios cerrados eh, bueno cerraron y, y, y también se arruinaron no como como otros negocios como negocios españoles pero también han sido también han sido discriminados por ejemplo con el con el discurso de, de compra local muchas personas han dicho no 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 vamos a comprar a los a los comercios chinos eso por ejemplo en yo soy de un pueblo de aquí de valencia un pueblo pequeño eso lo han dicho mucho mis vecinas y mis vecinos de toda la vida de no vayáis a, a los negocios chinos y yo y yo pensaba vamos a ver eh, mis padres mi familia lleva aquí 30 años yo he nacido aquí yo soy de aquí eh, en qué momento no? en qué momento nos aceptaréis como personas de este pueblo como personas que compran que consumen que pagan aquí y que y que han aportado muchísimo no eso bueno la verdad es que ese, ese sentimiento que que siempre he tenido, ¿no? De que me me, me otrerizaban y, y, y me marginaban, ¿no? Siempre, siempre me ha dado mucha rabia, ¿no? Eh, a mitad de julio también cuando se empezaron a aflojar, bueno, o sea, a mitad de julio ya las medidas eh, se habían aflojado bastante, también se acusó a los ciudadanos chinos de tener supuesta información privilegiada, ¿no? Por parte de la embajada sobre el desarrollo de la pandemia, ¿no? Que a lo mejor no compartían con el resto de vecinos cuando esto pues no era así, sino que a lo mejor muchos restaurantes y bazares no no abrían, como digo, por, por cuidado, muchos también porque también han caído en la ruina, no también han sido afectados, por supuesto, porque, porque vivimos aquí, eh, y bueno, todas estas cosas son continuamente desmentidas, ¿no? por diferentes organizaciones, en redes sociales y medios de comunicación, y a veces es está denunciado ¿no? en los tribunales, pero me gustaría volver a decirlo, no, todo esto está estrechamente ligado con los crímenes de odio con los ataques verbales y físicos. Y bueno, de hecho hay un dato que es que en 2019 respecto a 2018 ha habido un aumento en un 20,9% de los casos de delitos e incidentes de odio por motivaciones racistas o xenófobas, lo cual la verdad es que me parece una, una barbaridad. Eh, bueno, pues los ciudadanos chinos o de origen chino de todo el mundo, incluyendo, como digo, ciudadanos europeos, americanos. Eh, pero con rasgos asiáticos, ¿no? pusieron en marcha la campaña No soy un virus, donde se ha visibilizado, yo creo, más que nunca este, esta especie de. ¿Cómo decirlo? La comunidad asiática, en comparación a otras comunidades racializadas, el racismo que hemos sufrido ha estado bastante invisibilizado. ¿no? Hay muchísima gente que dice: No, vale, el racismo contra las personas negras es claro, pero el racismo contra las personas asiáticas está muy, muy, muy invisibilizado. Entonces bueno, la verdad es que fue, para mí es un hito, no es, es, es algo importante. Tiene, tiene sus cosas negativas, que luego, luego abordaremos, que es todo el tema de la, de la contranarrativa, no del decir, no soy un virus, básicamente. pero bueno, sí que tuvo, tuvo repercusión en, en medios eh, aquí. bueno, aquí tenéis un, uno, una de las agresiones más brutales, ¿no? que se sufrió en, en madrid, de un chico estadounidense de de origen chino que sufrió una paliza. Eh, aquí, bueno, tenéis más capturas ¿no? de, de otras agresiones alrededor del mundo y como todo eso se, se ha visibilizado un poco gracias, gracias al hashtag de, de No soy un virus. Aquí, bueno, uno de los primeros casos fue el de cinco estudiantes chinos que no pudieron entrar en un, en un bar de Huelva. Y la verdad es que cuando nos enteramos de esta noticia, esto sería a finales... A finales de enero, la verdad es que en, el, en nuestros colectivos estábamos ya temblando de miedo, ¿no? Temblando de miedo de, de madre mía lo que lo, lo que nos espera, ¿no? Porque ya está asolando Europa, eh, asolando Estados Unidos, y, y falta por llegar aquí, y evidentemente, evidentemente llegó. Eh, bueno, os voy a dejar aquí un vídeo, un poco de, de la campaña y de, y de todo esto. Aviso de un vecino de Granada a los servicios de emergencias. Se encuentra mal y pide una ambulancia. Quien llama y otro paciente son de nacionalidad china y los sanitarios acuden de esta forma. Es una patología leve, nada que ver con el coronavirus. Una imagen que da idea de la inquietud que genera la enfermedad. Te vienes un poco atrás, ¿no? Respeto. Por eso el gobierno insiste en evitar el recelo hacia la comunidad china. Preguntan y tienen curiosidad, oye, ¿traéis algo de allí? ¿Tenéis algún familiar, algún cocinero? Este restaurante asiático también nota esa inquietud. Ahora tiene menos clientes. No hay que tener ninguna resquemor de no preocupar porque no ha estado allí. ¿no? En el País Vasco, algunos colectivos de ciudadanos chinos han iniciado voluntariamente un confinamiento de 14 días y han viajado a China. Evitan así susceptibilidades. Y en redes se ha impulsado esta campaña, No soy un virus. Cuando tose, la gente le mira raro. Esto nos ha aplicado lleno la, la diáspora china que llevamos toda la vida aquí. En Madrid este modelo desfiló así el pasado fin de semana y por todo el mundo se expande la solidaridad hacia la comunidad china. El representante económico de la embajada china denunciaba xenofobia esta misma mañana. Algunos de nuestros hijos en su colegio han sido llamados coronavirus. Y algunos de los ciudadanos chinos en España lo corroboran. Profesores nos están diciendo que a los niños les están marginando, les están diciendo que son portadores de virus. La alarma por el coronavirus está haciendo sufrir a la comunidad china. Denuncian pérdidas en tiendas y restaurantes, y viven situaciones racistas en la calle o en el metro de todo el mundo. Nuestro enemigo común es el coronavirus. No son los chinos. Pedro Sánchez se ha reunido esta tarde con la Asociación de Chinos en España para trasladarles el apoyo del gobierno ante la posible estigmatización que puedan estar sufriendo. Han defendido que la comunidad china está totalmente integrada en España y no puede romperse la convivencia. Ellos quieren entender que esto es fruto de la desinformación. La gente tiene miedo porque no sabes. De algo más personal. Depende de educación. Aún las gente que son mal educada. Pero están sufriendo el rechazo. Han tenido que hacer una campaña mundial para que sepamos que no son un virus y piden apoyo, confianza y tolerancia. Porque para las asociaciones el auténtico enemigo ni siquiera es el virus, son los prejuicios y el racismo. Eh, a nivel personal, la verdad es que fue un momento... Eh, tanto a nivel personal como a nivel de digamos de, también de, de la comunidad ¿no? de la comunidad china en España eh, fue un momento muy 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 importante fue un momento muy destacable porque en redes sociales ¿no? en, en, en medios de comunicación hubo hubo visibilidad ¿no? en este caso pero en redes sociales pues abrieron un poco canales ¿no? para esa expresión de, de sentimientos de emociones de, de consecuencias a nivel psicológico ¿no? que las expresiones xenófobas tenían sobre personas muchas de ellas como yo no personas que no han migrado eh, personas que han vivido siempre aquí, eh, pero que muchas veces por, por el racismo pues, es, han, sufrido, han sufrido todo esto, han sufrido también eh, muchas crisis de identidad. Y, y bueno, muchos jóvenes que no aguantaban más, pues de esta manera se pudieron, se pudieron desahogar. Eh, por otra parte, también, también hay que reconocer que muchas personas hicieron una gran labor, no aclarando y explicando, desmintiendo los estereotipos que hay sobre los hábitos alimentarios o higiénicos de, de las personas chinas sobre que las costumbres de comer ciertos animales exóticos son muy excepcionales y no son para nada costumbres extendidas o bien aceptadas ¿no? en, en toda china y además difundiendo acciones concretas que estaba haciendo la comunidad china en ese momento como donaciones repartir mascarillas gratuitamente en momentos en que llevar mascarilla no era obligatorio para mí era muy interesante no ver, ver cómo todo el rato había que dar eh, explicaciones sobre, sobre nuestras costumbres, sobre los hábitos alimentarios, higiénicos. Es como que hay un estándar, ¿no? Hay un estándar de civilización blanca al que todas las demás culturas se tienen que adaptar. Y de nuevo, esto, como he dicho, no es un discurso novedoso, ¿no? Se justifica la marginación aludiendo a, a la higiene, ¿no? A lo impuro. Eh, el discurso es culpabilizador contra las víctimas. Si las personas chinas tienen el coronavirus es porque se han desviado de la norma, no, de ese estándar marcado por la civilización blanca respecto a qué, qué hay que comer, respecto a qué es lo sano, qué es lo puro, qué es lo higiénico. Así que, bueno, hablando un poco de contexto, ¿no? De, 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 de qué pasa, pues eh, os he puesto esta, esta captura un poco de, de qué pasa si pones en, en Google los chinos, ¿no? Cuáles son las, las primeras, las, los primeros resultados, ¿no? Los chinos pagan impuestos en España, los chinos nos comen. ¿Los chinos se comen entre ellos? Eh, bueno, muy interesante de, de algunas de las cosas ¿no? que, que, que mucha, mucha gente puede pensar. Eh, bueno, eh, de nuevo el coronavirus no No ha inventado el racismo y los medios de comunicación, pues tanto empresa como en presa como, como en entretenimiento han dado siempre una visión sesgada, una visión estereotipada, una visión... Eh, racista, un poco, bueno, no me quería limitar ¿no? a esas capturas de noticias acerca del coronavirus, sino también en otras cosas no más más anecdóticas. Por ejemplo, aquí la compañera eh, Juan hace unos años tuvo una entrevista muy desagradable en, en M 80 donde en seis minutos de conversación se decían eh, perlitas, ¿no? Como, como esta, o en el programa de radio, A Vivir que son dos días, presentado por Javier del Pino, pues Juan José Millas soltaba todas todas estas perlas, ¿no? Pero bueno, estas es como que ya no nos sorprende, ¿no? O sea, un poco nos, nos hemos acostumbrado, ¿no? A que, a que determinadas personas eh, estén un poco en este en este discurso. Os voy a poner también ahora el comienzo de, de un documental muy interesante que está disponible gratuito en YouTube. Se llama Chino Capuchino, cómo los estereotipos afectan a estos españoles y está hecho por Ita Os voy a poner nada, un, un poquito sobre el principio. Me voy a alertar de una invasión que estamos sufriendo en silencio. Son unos seres diminutos, de un color extraño, y que hablan raro. Y no, 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 son los extraterrestres. peor peor aún. Son los Chinos, Chinos. ¿Qué imagen se te viene a la mente? Caballeros, les presento a... ...al asiático. Uh. He crecido viendo escenas que asocian diferentes valores a determinados colectivos, como el de los esteasiáticos. Siempre usamos sobre el rojo con dinero. Sí, siempre esté con el dinerito, ¿eh? Estos valores crean estereotipos negativos que afectan nuestro día a día. Buenas noches. Buenas noches, Andreo. Buenas noches, querido público. Siendo española de origen taiwanés, decidí investigar las experiencias de otras personas como yo, españoles con padres esteasiáticos. Bueno, como os comentaba, no este. Os voy a alertar de una invasión que estamos. Este documental lo podéis ver, lo podéis ver entero en YouTube y la verdad es que es muy bueno, es muy es muy interesante y un poco habla de ese de ese contexto, ¿no? De ese contexto que yo digo que es que era absolutamente propicio. Eh, bueno, recuperando ese titular de ese periódico francés, ¿no? Que os decía de alerta amarilla, peligro amarillo. Eh, bueno, después el medio se disculpó, ¿no? Diciendo que no no había querido utilizar esto, que, que al final esto es uno de los peores estereotipos asiáticos y dijo que, que tendrían el doble de cuidado en, en el futuro. Bueno, el, el peligro chino no ha sido una de las grandes pesadillas del mundo, del mundo occidental durante los siglos XIX y XX, pero hoy continúa. Eh, bueno, a pesar de que Occidente era el dueño del sistema colonizador, del sistema imperialista, pues Occidente siempre ha sufrido un poco un terrible pánico absolutamente irracional a más que una nación específica, a una raza específica, la amarilla, una raza que de algún modo siempre ha considerado sucia, sexualmente desviada, impura, eh, mafiosa, taimada, que en algún momento iba a despertar e iba a conquistar el planeta. Eh, por una parte, sí que es verdad que en el mundo occidental está este estereotipo, ¿no? de que las personas chinas son, son calladas, son tímidas, pero también que son listillas, que son retorcidas. Que pueden ser peligrosas porque ocultan algo. Eh, quería hacer un poco, ¿no? una, una introducción histórica sobre esto, sobre, sobre de dónde vienen todos estos estereotipos o cómo es un poco la narrativa ¿no? en, en Occidente. Eh, uno de ellos guarda relación ¿no? con las películas y novelas de, de Fumanchu, que es un malo malísimo que hipnotizaba a la gente para conseguir objetivos perversos. El autor de, de las novelas de Fumanchu es Sax Romer y exploraba la idea de que la raza amarilla no sería eh, una marabunta incontenible cuando un líder carismático como fumanchu los, los guiara. Eh, aquí os dejo unas, unas fotos. Eh, el primero es, es Charlie Chan, que es un personaje así muy, también muy conocido ¿no? en, en Estados Unidos. Y este, este segundo sería, sería fumanchu eh, Estas novelas. Están escritas en la época de las grandes campañas oficiales contra, contra la inmigración china. Y también es cuando aparecen y se consolidan los, los Chinatowns o los, o los barrios chinos ¿no? que hemos visto eh, muchas veces en, en la industria hollywoodense. Estos guetos, estos guetos ¿no? ya, ya habían existido, existido antes, por ejemplo, en, en los barrios chinos de, del sudeste asiático, en Filipinas, donde, donde se confinaba a los chinos que trabajaban en las Filipinas españolas, por ejemplo. Pero, pero en esta época se, se multiplicaron y los emigrantes chinos pues se acostumbraron a vivir ahí y se acostumbraron también a ese a ese limbo social un poco que, que todavía perdura y que, y que yo, yo misma también me he sentido, me he sentido bastante bastante ahí eh, durante la fiebre del oro en el siglo xix pues un gran número de inmigrantes asiáticos llegaron llegaron a américa para trabajar como peones para realizar las, las labores más duras. Son los llamados culíes, que son inmigrantes que, bueno, que no solo llegaban de China, llegaban de la India, llegaban de otros países asiáticos, y eran contratados para trabajar en las colonias de los de los imperios de ultramar. Estos trabajadores llegaban en su mayoría engañados por sus empleadores y llegaban en régimen de semi esclavitud. Eh, Partían de sus, desde sus pueblos ¿no? en, el, en el continente asiático y tenían deudas que tenían que devolver en los años siguientes. Y bueno, fue una importación masiva, ¿no? y una importación masiva de mano de obra china eh, a Estados Unidos, a Sudáfrica, a Nueva Zelanda, a países latinoamericanos como Perú. Y claro, generó una reacción de rechazo ¿no? en, el, en la población de estos, de estos países, al mismo tiempo que bueno en esta época también estaban surgiendo nuevas potencias como, como Japón. Esta imagen que tenéis aquí es una imagen de un trabajador chino esclavizado en Perú en 1881. Lleva grilletes en los tobillos y aquí detrás pues podemos ver las, las cañas de azúcar. Y, bueno, Estados Unidos fue pionera, ¿no? en, en legislación antiasiática. Por ejemplo, la Page Act en 1875. En, en 1882 promulgó la Chinese Exclusion Act que, que posteriormente pues fue fue ampliada ¿no? en la Gary Act. Y además, en el 17, además eh, salió la Immigration Act, que creaba zonas prohibidas también dentro de Estados Unidos para los, los asiáticos. Entonces, bueno, la denominación de raza amarilla eh, que se adjudicó ¿no? a los asiáticos proviene también más o menos de esta época, ¿no? eh, de esa necesidad ¿no? de diferenciarlos también de la raza caucásica. El color amarillo fue más bien una manera, ¿no? De designar, de designar a los asiáticos, más que una manera de, de describir. Al final, Occidente no podía perder el, el monopolio de un color de piel que es el blanco, ¿no? Que para ellos implica pureza, virtud, decoro, ¿no? Mientras que a las personas asiáticas se les adjudicó el amarillo, ¿no? Que un poco lo, lo asociaban a lo viejo, a lo decadente, incluso también a, a la enfermedad. Eh, si queréis ampliar un, un poquito también de, de información acerca de esto, eh, Joaquín Beltrán, de la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene este trabajo muy muy interesante acerca de peligro amarillo, ¿no? el imaginario eh, de China en Occidente. Entonces, bueno, este, este artículo analiza esa genealogía, esa construcción y esa evolución del, del imaginario que tenemos sobre Asia Oriental y en concreto sobre China. Eh, bueno, el, el racismo que implica este término no es, está directamente relacionado con la geopolítica y con la globalización, porque bueno, se habla tanto del área regional, no de Asia Oriental, como a la población que se estableció fuera, ¿no? de las diásporas, y se vincula a esos temores, a esos miedos, a sus supuestas amenazas que en muchas ocasiones han utilizado para justificar políticas de exclusión y acciones violentas. Y, y me parece muy clave esta última frase que tenemos aquí, ¿no? Del peligro amarillo continúa vigente en la actualidad. Eh, bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La metáfora del peligro amarillo sigue, pero es evidente que la estética ha cambiado, ¿no? Ahora Fu Manchu o el, o el villano chino ya no lleva esa, pues eso, esa ropa tradicional china, esa trenza, sino que ahora lleva un traje de ejecutivo y ya no lleva instrumentos de tortura sino que lleva un maletín de cuero, ¿no? Para hacer negocios. Los chinos malvados de este siglo son más bien mmm, pusilánimes, ¿no? Y además, un estereotipo también muy grande es que los hombres están desprovistos de toda, de toda sexualidad y atractivo, están feminizados. Mientras que en el caso de las mujeres, a las mujeres se las sigue, se las sigue erotizando, ¿no? Eh, bueno, creo que, que tenemos que esperar que en la nueva narrativa, en las películas occidentales, van a aparecer cada vez más villanos, villanos chinos, ahora que China es una potencia, potencia mundial. El crecimiento económico de China, su nuevo poder y el gobierno, el gobierno autoritario, despierta un imaginario actualizado, un imaginario eh, bueno, del antiguo peligro amarillo, ¿no? pero que tiene su, su origen ahí. También esto. Volviendo al tema de la pandemia, ¿no? con reducir las causas del coronavirus a las costumbres higiénicas o de alimentación de los chinos, eh, se ha demostrado que se sigue viendo otras culturas, y en concreto la cultura china, como una cultura exótica, como una cultura rara. La cultura china siempre se ha presentado un poco como impenetrable, ¿no? como misteriosa. Y muchas veces ese interés aparente ¿no? que, que hay desde fuera ¿no? por, por una por una cultura, al final se reduce a una anécdota, a una anécdota exótica. Antes, eh, como digo, en esta época, pues llegaban eso, descripciones, fotos, imágenes, grabados, pero hoy todo eso eh, son audios, son fotos de WhatsApp, son noticias sobre los salvajes, lo extraños, lo raros, que, que son los otros, que son las otras personas, y bueno esta visión que desde occidente nos imaginamos del, del oriente fue estudiada por edward said aquí muchos y muchas lo, ya lo habréis estudiado ya lo conoceréis no eh, profesor palestino estadounidense que en el 78 sacó su famoso libro orientalismo donde quería redefinir esa palabra no que designa el estudio académico del oriente eh, ¿Qué es orientalismo? Bueno, pues aquí Said utiliza esta palabra ¿no? para describir esa tradición occidental eh, que es tanto académica como artística, que ofrece interpretaciones ¿no? de, de personas extranjeras hacia Oriente o hacia lo que es Oriente. Y bueno, Said fue muy, muy crítico con los estudios académicos, los estudios universitarios del Oriente. Eh, aunque él se refiere sobre todo, sobre todo a Oriente Próximo, yo creo que se puede entender también, no mucho el concepto, cuando nos referimos también al estudio de China, que además de hecho Said se ocupa principalmente de la literatura en un, sentido, en un sentido muy amplio, pero sobre todo de literatura francesa y de hecho algunos de los sinólogos más reputados ¿no? de la historia han sido franceses y como no, eso tiene muchísimo que ver con, con el colonialismo. Eh, la tesis de Said un poco elabora conceptos de, de Antonio Gramsci sobre hegemonía y sobre la relación ¿no? que hay entre el conocimiento académico y el, y el poder ¿no? que también tiene Foucault. Y Said hace una revisión ¿no? comparativa histórica de trabajos universitarios, trabajos literarios y, y sobre esa relación ¿no? de poder entre colonizados y colonizadores. ¿Y qué pasa cuando los colonizadores son los que bueno, están estudiando a los colonizados? Y bueno, una de sus conclusiones más, más interesantes y más conocidas por todos ¿no? es ese de que Oriente y Occidente, pues al final son términos opuestos, ¿no? y, el, y el, el concepto de Oriente ha sido, ha sido construido, es una inversión negativa ¿no? de la cultura occidental. Eh, bueno, después de haber hecho este, este muy rápido, como no tenemos tanto tiempo ¿no? y no podemos tampoco profundizar, pero como digo, aquí hay muchísimos, muchísimos recursos, mucho más para profundizar después de haber hecho este rápido recorrido por algo del contexto histórico no de la, de la narrativa que hay en occidente acerca de, de las personas chinas y que me interesaba muchísimo que, que conocierais eh, porque, porque muchas veces yo creo que en los medios de comunicación nos quedamos mucho en, en la anécdota no en, o en el testimonio y casi nunca se ahonda ni en, ni en la historia ni en las causas estructurales ni en las responsabilidades históricas de los países eh, en nada de eso. Entonces, bueno, vamos a pasar a un poco a hablar de malas prácticas periodísticas en general y, y por supuesto, cómo el racismo sigue, cómo, cómo, cómo sin duda tiene, tiene consecuencias. Eh, bueno, como he dicho antes, yo soy, yo soy de Valencia, os quería eh, presentar un proyecto muy interesante, es un recurso muy útil, es el Observatorio Sense Topics. Es un proyecto de, de CEAR en colaboración con la Unión de Periodistas Valencianos y bueno, ellos realizan cada año informes muy, muy interesantes sobre el tratamiento informativo en los medios de, de las personas migrantes. Hace poco sacaron este informe sobre la cobertura mediática de las comunidades y colectivos migrantes y racializados en contexto de pandemia. Y aquí podéis leer algunas, algunas de, las, de las conclusiones. Pero bueno, básicamente para mí una. Una de las más importantes es que. Bueno, se ha destacado de forma exagerada los casos de personas migrantes contagiadas y las noticias de suposados incumplimientos de la cuarentena enfatizando la nacionalidad o el origen. Eh, y luego, bueno, todas las, las otras conclusiones que tenéis aquí y que también podéis leer en el, en el documento en sensetopics.org. Eh, punto, punto aquí os dejo algunos de los titulares, ¿no? respecto, tanto respecto a coronavirus que hemos visto en en medios, por ejemplo estos no que donde sin duda podemos ver esa culpabilización, esa eh, criminalización que hay, y luego otros otros titulares, ¿no? no me he remitido solo a, a los titulares de, de esta época, por supuesto son, son muchísimos y son muy interesantes, pero un poco demostrar eso, ¿no? que con el, el, el coronavirus no ha, no ha cambiado sustancialmente cómo funcionan los medios de comunicación ni ha cambiado sustancialmente la, la sociedad. ¿no? Así que, bueno, otros titulares de machismo y estereotipos de género, en este caso acerca de eh, las mujeres eh, latinoamericanas. Eh, is, islamofobia, islamofobia a tope, este es, este es por supuesto otro, otro tema muy, muy interesante, pero por ejemplo, no solo, como digo, no, no solo en medios de, de bulos, de fake news sino también en medios como, como el país ¿no? Y, y en este caso, ¿no? en la noticia de la derecha en la noticia del país, pues es que es absolutamente clave el uso de las imágenes ¿no? el uso de las imágenes, el situar a, a esta chica musulmana aquí, eh, bueno... Como he dicho al principio, ¿no? ojalá viviéramos en un mundo donde las imágenes bueno, pues dan igual, son aleatorias, pero, pero no, no es así. Y se está utilizando eh, los cuerpos de personas migrantes, de personas racializadas para, para mensajes estigmatizadores, lo cual lo veo muy, muy, muy problemático. Eh, la narrativa de la inmigración como problema, ¿no? la inmigración nunca es planteada como un plus, como, un, como una riqueza, ¿no? sino que la inmigración es un... Es un problema, no es un problema que tenemos, que tenemos que resolver y es uno de los problemas más, más graves. Por supuesto, los bulos y las fake news. ¿no? Eh, muchísimas noticias, supuestas noticias que no están contrastadas o que directamente son mentira y que muchos portavoces políticos están. Están utilizando, ¿no? Y, y es, es absolutamente peligroso y tenemos que dar las gracias a medios como, como maldita, como maldita migración que desmienten todos estos bulos. Pero claro, el alcance es muchísimo, muchísimo menor, porque al final lo que está ganando es, es el sensacionalismo, ¿no? El sensacionalismo absoluto. Eh, bueno, en este, en este trozo de esta, de esta crónica, de esta crónica de fútbol de, de ABC, se, bueno, podéis leer. Esta barbaridad, ¿no? Que donde, donde se ve animalización, exotización y criminalización, todo, todo al mismo tiempo. Eh, como digo, luego si os queréis detener en, en, más en cada una, pues puedo, puedo pasaros la, la presentación. Luego también esta narrativa súper utilitarista, súper deshumanizante, ¿no? Eh, donde básicamente lo que está, la, la narrativa es... Mmm, Vamos a aceptar migrantes solo en la medida en que nos venga bien a nosotros, ¿no? Entonces, todas estas noticias con titulares como eh, necesitamos eh, tantos inmigrantes, ¿no? Necesita para afrontar eh, eso, el envejecimiento de la población española, para subir las tasas de natalidad, para eh, resolver la despoblación rural, todo ese tipo de cosas, la verdad, es sin la perspectiva ¿no? de, de derechos humanos. A mí me parece absolutamente bueno, utilitarista y, y deshumanizador, ¿no? Aquí tenéis algunos titulares más. Se buscan 270.000 inmigrantes al año para salvar las pensiones. Atención. Y luego, por supuesto, eso, también lo he comentado antes, ser voceros, ser meros voceros de los políticos. decir, bueno, este político ha dicho esta barbaridad, ya está. No, no vamos a ni argumentar, ni a decir por qué esta persona está... No, no vamos a profundizar, ¿no? Eh... Luego también en el caso de, tanto con, con el coronavirus, ¿no? donde hemos visto que a las personas inmigrantes se les hacían controles muchísimo más rígidos que a los turistas, pero esto no es una cosa no es una cosa nueva, de nuevo, sino que siempre hay en los medios de comunicación el doble rasero ¿no? de migrantes contra turistas. Una cosa son los turistas ¿no? y hacemos titulares así, ¿no? en plan guay, en plan positivo, y otra cosa son los migrantes. ¿no? Eso, es, eso es otra cosa totalmente distinta por supuesto el lenguaje es el lenguaje alarmista es lenguaje, el lenguaje bélico y en el caso de, de los menores no acompañados quería, quería incidir no quería incidir más aún porque la cantidad de noticias que hay que son absolutamente angustiosas donde se utiliza un lenguaje desde ya el, el término mena no el término absolutamente deshumanizador de mena no es como que estamos olvidando que son chavales que son chavales que han migrado estamos olvidando eso absolutamente no vecinos aterrados eh, los menas intensifican la delincuencia todo este tipo bueno todo este tipo de, de titulares no y de la cobertura mediática que se está que se está haciendo eh, aquí os pongo unas diapositivas que me han parecido muy muy interesantes de una presentación del periodista Joseph M Uled aquí podéis bueno aquí tenéis su, su Twitter si le queréis, le queréis seguir, la verdad es que publica contenido muy, muy interesante. Entonces, bueno, él nos da aquí unas pinceladas, ¿no? Sobre cómo analizar de forma crítica el discurso mediático. Y nos da tres puntos clave: descripción de los actores, detalle y precisión en la descripción, implicaciones y presuposiciones. Esta es una manera muy, muy resumida, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí pone un ejemplo. Podemos pensar en programas como Salvados, ¿no? Que es un programa muy bien valorado, ¿no? Además, hace poco, eh, esta semana creo, sacaron el, el salvados racismo. Eh, es un programa con buenas críticas, ¿no? Que algunas personas piensan pues es buen periodismo, es un periodismo más empático, o es un periodismo alternativo. Eh, pero bueno, aquí Joseph hace el análisis y dice, también tenemos problemas, ¿no? Mi, en, este, en este titular, en esta noticia. Está enfatizando la responsabilidad de los menores, está omitiendo otras responsabilidades, está. Eh, entonces, bueno, la verdad es que me ha, me ha parecido muy interesante poder, poder compartirlo porque un poco entramos en ese, en ese qué podemos hacer, ¿no? Qué, ¿Qué podemos hacer para combatir el racismo desde el periodismo y desde el discurso? Que aquí tenemos cuatro, cuatro puntos muy, muy interesantes, ¿no? Hablar de ellos como cuando hablamos de nosotros, atender a sus problemas, ¿no? Que son nuestros problemas también, darnos cuenta de que el racismo no es algo exclusivo, ¿no? De la extrema derecha y decir... No es que el racismo son solo vox y todo eso, sino darnos cuenta de que el racismo impregna todo, ¿no? de manera diferente, en mayor o menor de medida, pero lo, lo impregna todo. Y luego, por último, no enfatizar o ¿no? exagerar problemas marginales o, o puntuales. En definitiva, un periodismo que no sea funcional al racismo, que no sea funcional a, a la sociedad racista un bueno, Otro recurso súper interesante, y aquí tenéis la, la web de Sense Topics que os he hablado antes, está de 10 de propuestas, 10 ¿no? diez, diez preguntas que los periodistas se tienen que hacer para abordar eh, textos informativos en materia de, en materia de migración. Os, os recomiendo que, que lo busquéis, la verdad es que es muy, muy interesante. Y por supuesto, más, más informes que tiene esta página, en este caso, un, un informe de hace un par de años. Eh, cuando llegó el, el Aquarius a, a las Cuestas Valencianas, pues hicieron un análisis muy, muy, muy interesante, la verdad, sobre el tratamiento informativo en medios valencianos, y, y os lo he querido traer porque la verdad es que algunos de, de los datos ¿no? que sacaron de las conclusiones me parecen eh, bueno, alarmantes, pero aparte de eso, muy en verdad, bastante representativas ¿no? de, de todo. En, en un, y, y que nos habla mucho de los problemas, ¿no? de los problemas que hay en el periodismo y en el discurso. Las personas migrantes eran protagonistas del 60% de los titulares, pero solo fuente en el 8% de los casos. El 55% eran fuentes institucionales. Las mujeres migrantes solo aparecían citadas expresamente o dentro del término persona, que casi no se utiliza, en el 10% de los titulares. Y muchas veces, cuando se refería a las mujeres, se refería a su papel reproductivo. Y de las 30 piezas analizadas en las que aparecía el término mujer, en más del 20% se destacaba que están embarazadas. Y en tres informaciones aparecía el término mujeres solas, nunca hombres solos. Este informe también señala ese utilitarismo ¿no? del, que, del que hemos hablado, ¿no? cifras de personas migrantes y su vinculación con las necesidades económicas que tiene el país. ¿Cuántas personas migrantes necesitamos para aumentar las tasas de natalidad ¿no? o, o para repoblar la España rural? Eh, todo eso que, que hemos comentado. Eh, y por supuesto el lenguaje, ¿no? esos, esos titulares con metáforas alarmistas de avalancha, oleanzas, al salto a la valla ataque, invasión. Eh, bueno, el lenguaje es importantísimo, ¿no? Eh, Migraciones y racismo, estos temas nos afectan a todos, nos afectan a todo. No afecta solo a los migrantes, no afecta solo a las personas racializadas. De hecho, el racismo no es, no es exclusivo de las personas migrantes, eso bien lo saben las personas gitanas de nuestro país. Eh, y los medios eh, tienen que tener cuidado, ¿no? Nosotros como periodistas tenemos que tener mucho cuidado con con nuestro lenguaje. Además, si no nombramos algo, no no existe. Esto es muy importante. No en el caso de la comunidad asiática ha pasado muchísimo, no esa esa invisibilización. Eh, y además cuando cuando nombramos cosas, las, las las palabras sin duda pues sugieren, no designan realidades. Y, y en mi opinión creo que es muy importante que se desarrolle un 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 ejercicio de reflexión ¿no? desde los propios colectivos, desde las propias comunidades, de acerca de qué lenguaje queremos utilizar, de qué lenguaje queremos utilizar nosotras, eh, que no sea tampoco el lenguaje de las ONGs, que no sea tampoco el lenguaje de, de las instituciones, ¿no? y que tenemos que tener el poder un poco de poder nombrarnos a, a nosotros mismos, porque eh, lo que los medios de comunicación hacen eh, es un ejercicio de poder brutal. Cuando se habla, cuando he hablado alguna vez en, en redacciones ¿no? acerca, acerca de estos temas, ¿no? con los jefes de redacción y todo esto, me doy cuenta de que muchas veces no, en, no, no lo entienden, ¿no? no llegan a entender que tenemos, como periodistas y como personas privilegiadas, tenemos ese ejercicio de poder brutal, el poder nombrar a otras personas, ¿no? Eh, y, que, y, que, y que esas personas tengan sí o sí que, que aceptar eso, ¿no? Y que aceptar eso porque. porque porque están sufriendo esas opresiones, ¿no? porque están, están debajo. Entonces, bueno, a la hora de nombrar, estamos designando, estamos etiquetando, estamos estereotipando y necesitamos más equilibrio, ¿no? Si, eh, necesitamos más equilibrio que personas migrantes, que personas racializadas tengan el poder un poco de, de nombrarse a ellas mismas, de poder llegar a los medios y, y utilizar los términos que, que, que ellas un poco, un poco quieran. Eh, en esta diapositiva he puesto un, un trozo de un. Eh, de un artículo muy muy interesante, ¿no? De, que, de cartografiando los márgenes, ¿no? Donde se dice decir que una categoría esto un poco en la en la línea de, del anti radical que muchas veces se propone desde la izquierda que es un poco ese multiculturalismo feliz, ¿no? Ese todos somos ciudadanos del mundo, no necesitamos etiquetas, no de, somos todos lo mismo. Pues bueno, hay importancia, ¿no? Yo creo que sí que hay importancia en nombrar, sí que hay importancia en las etiquetas. Entonces, Kimberly Williams lo, lo, lo explica aquí súper bien, ¿no? Dice, decir que una categoría como la raza o el género son socialmente construidas no significa que esa categoría no tenga un significado en nuestro mundo. Al contrario, las personas subordinadas han puesto en marcha un proyecto que consiste en analizar cómo el poder ha agrupado a las personas alrededor de ciertas categorías y cómo se usa contra otras. Esto no significa que neguemos que el proceso mismo de categorización sea en sí mismo un ejercicio de poder. Pero el proceso de categorización, o en términos identitarios, el nombrar no es unilateral. Las personas subordinadas pueden y, de hecho, participan a veces incluso subvirtiendo el proceso de nombrar, convirtiéndolo en empoderamiento. Y yo creo que eso es, por ejemplo, lo que ha pasado con. con o muchísimos términos, como puede, ser, como puede ser negro o asiático, o como puede ser persona racializada, por ejemplo, que hay muchísima polémica con, con eso. Eh, sobre la importancia del lenguaje, a mí siempre me ha interesado, por ejemplo, el término, el término chino, ¿no? Para referirse a ir al chino, a ir a los chinos. Eh, realicé un reportaje titulado Crecer en un chino, donde yo preguntaba a los entrevistados, que eran jóvenes españoles de origen chino, qué pensaban de, de este término. Y si bien muchas personas lo, lo podían interpretar como, como que era algo pues, pues inocente, ¿no? Porque al final es, es, es una palabra que, que, que todo el mundo, todo el mundo ha usado, ¿no? En vez de decir ir al bazar o ir al restaurante, hay muchas personas eh, que diariamente no dicen eh, pues, pues me voy al chino. Pues bueno, a, a muchos de mis entrevistados les, les, les ofendía o les ponía incómodo. Porque las palabras no son inocentes, ¿no? las palabras están en una, en una intersección, no en determinados ejes de poder, van asociadas a ciertas realidades. Y, y el término chino se ha, se ha asociado muchísimo a, a restaurantes. A, a, de nuevo, nos vol, volvemos a, a recuperar eso de, de la enfermedad y de, y, de las part, y de la falta, de la falta de higiene, ¿no? Se ha asociado mucho a eh, ir a un restaurante barato, ¿no? ir a un restaurante sucio. ¿no? Eh, también en el caso del bazar ir a comprar a un sitio de mala calidad ¿no? el, el, el famoso Made in, made in china ¿no? y, y bueno desde creo que las propias personas migrantes y personas racializadas podemos, eh, podemos tratar de, de hablar de, de, de estas realidades e intentar crear nuevas narrativas ¿no? intentar pensar cuáles son las narrativas actuales y qué es lo que qué es lo que nosotras queremos queremos cambiar un poco en mis reportajes es lo que lo que intento hacer eh, crear una narrativa propia no desde la propia comunidad que, que no es para nada una narrativa pues eso exclusiva que es que las personas blancas no puedan entender no es eso o sea yo intento por supuesto como todo periodista hacer periodismo para todos pero que sea un periodismo de nuevo lo más humano posible tratando de crear empatía y tratando de generar de generar puentes y por supuesto no soy la única. Hay muchísimos periodistas, ya sean periodistas migrantes, no migrantes, racializados o no racializados, que lo están haciendo muy, muy bien, a pesar de que, de que este tema, como digo, la verdad es que es muy, muy, muy complicado. Yo, yo como persona que está trabajando estos temas también lo veo súper, súper complicado y no, no, tengo, no tengo todas las respuestas. Eh, si, quiero, si quiero de nuevo que con algo nos quedemos de, de esta charla, aparte de esa vinculación con los crímenes de odio, es también que... Que el lenguaje, no lo importante que es el lenguaje, que, que tiene consecuencias reales, no, la, la forma en que eh, estamos los periodistas trabajando está teniendo consecuencias reales sobre las vidas de las personas, sobre los cuerpos de las personas, eh, y bueno, en el caso de, de, del tema de las fake news, el tema de los bulos, de nuevo es, es, es muy complicado, no, es muy, es muy preocupante. Eh, ...se está estigmatizando a grupos enormes de personas... ...a colectivos, se está creando un clima de miedo... ...y de desconfianza entre, entre los ciudadanos... ...que además eh, muchísimas personas... ...muchísimos lectores, muchísimas lectoras... ...desconocen en general... Eh, ...los temas de cuestiones migratorias... ...los temas de asilo, ¿no?... Y, y ...en muchos medios se trata con mucha superficialidad... ...o se trata con ese lenguaje, ¿no?... ...muy institucional que se entiende... ...se entiende bastante poco... Eh, ...además muchísima gente se informa cada vez más, eh, ya no, ya no por la tele, ¿no? La gente ya no ve, ve la tele, sino que hay muchísima gente que se informa a través de los muros de Facebook o de las cuentas de Twitter de algunos partidos políticos, ¿no? Y, y, la extrema derecha se, bueno, se ha hecho muy, muy fuerte, sobre todo a través de, a través de las redes sociales. De nuevo, las redes sociales no han inventado nada, no han inventado el racismo, pero sí que es, es un clima, ¿cierto? las características de estas, de estos medios hacen que, que los vuelos se difundan con una velocidad absolutamente inmensa, ¿no? Y además han invertido muchísimo dinero en bots, en cuentas falsas, para atacar a las personas que no piensan como ellos. Y, y bueno, recuperando un poco. Recuerdo que esto se explica también bastante en, en, en Salvados, ¿no? Este, este programa que sacaron en diciembre, creo que se llamaba La Familia de Vox. Eh, y bueno, esta, estas fake news además apelan mucho a las emociones, se basan en prejuicios ya existentes y un poco como el marketing, ¿no? Apela muy bien hacia, hacia el punto, ¿no? Hacia el punto donde a las personas les duele y por eso están consiguiendo tantos, tantos, tantos adeptos. Eh, bueno, esta diapositiva que os he puesto, ¿no? De nuevo es un, es un documento súper interesante que, que os recomiendo. Se llama Siete Puntos Clave para crear nuevas narrativas sobre los movimientos de las personas y es de la Fundación por Causa, que ellos investigan eh, y hacen periodismo acerca del tema de inmigraciones. Y, y bueno, un poco lo relaciono con que ellos eh, hablan un poco de priorizar sentimientos sobre datos, ¿no? Y hablan también de, de este tema que me interesa mucho, que es lo de lo de la contranarrativa y de los mensajes reactivos. Eh, uno de los problemas, tampoco problemas, ¿no? Sino, sino en, en mi reflexión personal, el estado en el que estamos ahora, eh, campañas como No soy un virus o como Crecer en un chino o medios de comunicación como como maldito bulo, maldita migración, eh, en mi opinión son absolutamente necesarios, pero como digo, aún en este estado, ¿no? en este estado de transición, en el, que, en el que sin duda también lo veo problemático porque es un poco una, una contranarrativa que no es, no es crear una narrativa propia, digamos. Esto por supuesto es muy complicado y. y Está todo el contexto, todo el contexto histórico, ¿no? Pero bueno, volviendo al documento de, de Fundación por Causa, ellos hablan eh, de, que, de que estamos muy acostumbrados a, a la réplica, ¿no? Y al, y al mensaje reactivo, a decir que no somos esto, eh, no somos aquello, ¿no? Pero en los medios de comunicación no tenemos espacio para explicar, o para definir, o para decir qué somos o cuáles cuál es la, nuestra propia agenda, cuáles son nuestras demandas, cuáles son nuestras prioridades, ¿Cuáles son, cuáles son nuestras historias, ¿no? Entonces, hacen mucho hincapié en que por supuesto, por supuesto, hay que desmentir los bulos, pero desmentir los bulos no es suficiente, no, 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 eh, no es suficiente, no es suficiente decir mm, no, so, no es así, sabes Digamos, eh, hay que contar nuevas historias, hay que contar historias que, que, la, gente, que la gente desconoce. Eh, porque hay un desequilibrio muy grande, ¿no? Y esto también lo han comentado otros periodistas, por ejemplo, Moja Gereju del diario.es, que antes estaba en... En ese o ese racismo, también he hablado de esto, de que hace unos años, ¿no? Cuando apareció Vox, ese o ese racismo solo aparecía para decir, para responderles, ¿no? Es decir, Vox decían cualquier cosa y el, y el único espacio que tenía ese o ese racismo no era para establecer una narrativa propia, para establecer la agenda, la agenda propia ¿no? de, la, de las demandas de, desde las comunidades migrantes y racializadas, sino era, que era siempre una, una respuesta, ¿no? Una, una reacción o por ejemplo no estamos acostumbrados a ver personas musulmanas en televisión hablando de pues eso sus prioridades sus demandas sus historias sino que estamos a lo mejor acostumbrados a eh, hay un hay un acto terrorista bueno vamos a darle un hueco a personas musulmanas para que digan no somos esto no somos terroristas ¿no? Eh, bueno de nuevo pues os recomiendo mucho leer este documento de, de por causa me gustaría comentar ahora también algunas, algunas recomendaciones relacionadas con, con el tratamiento mediático pues eso, de la comunidad asiática. ¿no? Y esta, esta imagen eh, la ha sacado de la Asociación de Periodistas Asiático Americanos y ellos dan un poco unas breves directrices acerca de cómo eh, hacer reportajes o hacer noticias acerca del tema del, del coronavirus. ¿no? Y ellos recomiendan que las noticias nos ilustren, por ejemplo, con imágenes de personas asiáticas aleatoriamente con mascarilla, ¿no? Porque las mascarillas se usan en Asia desde, desde siempre y por muchas diversas razones, desde protección contra la contaminación hasta los resfriados. O también recomiendan evitar que se use eh, imágenes de Chinatowns o de barrios chinos así, sin ningún contexto. Y yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, o sea, no creo que haya. Nunca que utilizar la ilustración de un barrio chino, y como digo, se ha hecho, ¿no?, para ilustrar noticias así, a no, a no ser que hubiera un incidente, como digo, muy concreto en ese barrio, porque de nuevo está reflejando un estereotipo y de nuevo está reflejando esa sensación de otredad, esa sensación de imagen alejada que no crea absolutamente ninguna, ninguna empatía, ¿no? Eh, rescatando además también una. Una mesa redonda, muy potente, que hubo hace unos meses, sobre también un poco sobre medios y periodismo, porque eh, bueno, ahora mismo están surgiendo cada vez cada vez más. Unas jornadas muy interesantes llamadas, llamadas Desactiva el racismo y la xenofobia. Hablaban compañeros como, como Moja, Moja Greju, como Lucía bomio eh, que tenemos aquí en esta diapositiva, o como, o como Susana Y. Eh, ellos dieron una recomendación que la verdad es que a mí me, me resultó muy interesante, pero bueno, creo que la he comentado también antes, que es un poco que, que ahora que vivimos ¿no? a golpe, a golpe de titular, eh, los periodistas muchas veces nos hemos convertido en meros voceros, ¿no? Es decir, si Vox asegura que China tiene que pagar por ser la culpable, si Trump llama a la COVID-19 virus chino, los medios lo que estamos haciendo es darles darles altavoces, y lo más sensacionalista va, va a ganar. Entonces, proponían, quizá sería bueno ¿no? que los titulares también se advirtiera. Pues Vox ha dicho X, coma, sin ningún tipo de prueba, ¿no? Porque no somos el gabinete de prensa de nadie, no somos solo palomas mensajeras. Eh, si tal político ha dicho una barbaridad, yo creo que la labor del periodista sería contrastar esa información, explicar por qué es una barbaridad, profundizar un poco. Podría ser una, una muy buena práctica. Eh, bueno, otra de las sugerencias ¿no? es, es escuchar más para crear empatía, para conseguir buenas fuentes, buenos testimonios, buenas historias tenemos que hablar más con las personas migrantes, con las personas racializadas y sin tantos intermediarios, sin tantas ONGs o fuentes institucionales de por medio, no ir más a las asociaciones, ir más a los colectivos, ir más a las, a las personas y para conseguir eh, buenos testimonios es obvio que necesitamos eh, ganarnos ¿no? la máxima confianza de nuestras fuentes. y es, es, es comprensible, no tenemos que comprender que algunas personas migrantes tengan o hayan tenido malas experiencias con, con periodistas. desafortunadamente, muchas han vivido no se sienten cómodas al principio, a lo mejor cuando les estamos entrevistando, y tenemos que tener tacto, tenemos que ser Éticos. Y tenemos de nuevo que entender cuál es nuestra relación con la fuente. Tenemos que entender que nosotras como periodistas tenemos unos privilegios y tenemos que saber cómo hemos llegado hasta, hasta ellas. Eh, y bueno, conectándolo un poco ¿no? con, con la diapositiva y con la frase que ha puesto aquí de, de Lucía, de Lucía bomio pues bueno, en las redacciones no, no hay diversidad, ¿no? Y eso tiene consecuencias, tiene consecuencias en las piezas periodísticas. Muchos periodistas están cortados un poco por el mismo molde, porque al final el perfil del periodista contratado en un medio de comunicación ha pasado por muchísimas cribas y muchísimos jóvenes, ya sean migrantes o como yo, hijos de migrantes, no han llegado. Entonces, igual que se habla de un techo de cristal para las mujeres, también podemos hablar de un techo de cristal para, para las migrantes y para las descendientes de migrantes. Eh, que, que como digo es que ya si se cruza la variable del género con la variable de la, del origen y de la raza, eh, ya no te digo, ya, ya ni te digo, además de, de, la, de la precarización, ¿no? De la precarización de los medios de comunicación, del problema que hay ahora mismo en el, en el modelo, de la cantidad de de prácticas no remuneradas que hay, que, que muchas personas no se, no se pueden permitir, no se pueden permitir estar una época trabajando gratis en un medio de comunicación, eh, la privatización progresiva de la educación que estamos viviendo. Es decir, hay una barrera de clase muy importante ¿no? que, que impide a las personas con menos recursos, que de nuevo las personas con menos recursos son las personas migrantes que lleguen. ¿no? Y, si, y si estamos viendo que en los colegios, no que. <coughs> Disculpad. Si estamos viendo un poco que, que en los colegios pues hay, hay muchísima ¿no? variedad de orígenes, muchísima variedad racial, ¿qué es lo que pasa ¿no? para que en las universidades eso se reduzca brutalmente? Creo que eso es algo que, que tendríamos que, que tendríamos que analizar. Entonces, bueno, en esta diapositiva un poco hago, hago un resumen ¿no? de todas las propuestas que un poco estamos, estamos comentando. Eh, bueno, es, es normal, ¿no?, que la representación de personas migrantes en los medios sea, sea errónea si, si los propios creadores de los mensajes, es decir, los propios periodistas, están respondiendo a un determinado patrón estándar. Y... Y bueno, en, en verdad no tenemos por qué hablar solo, solo de periodistas, ¿no? No no, no ahondaré más porque esto ya, además, es irnos a otro tema, pero pasa lo mismo con guionistas, con directores, con, con creadores, ¿no? En general, porque, lo, eh, y al final, los medios no solo hay, no solo hay periodismo, ¿no? También hay publicidad, hay series, hay televisión. Y bueno, en el caso de personas asiáticas, en, en El Salto hace unos meses escribí sobre representación de, de personas asiáticas en la industria audiovisual y, y es terrorífico, ¿no? La, la verdad, la, la invisibilización y la cantidad de más de, de estereotipos que, que se gastan, ¿no? Eh, así que tanto en contenidos periodísticos como en entretenimiento e infoentretenimiento no hay diversidad y además hay una narrativa de de foráneo perpetuo, ¿no? De persona que, como decía también la compañera Lucía en Bomio, somos extranjeros perpetuos, somos recién llegados, somos gente que llega, que nunca está y que nunca es, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. Eh, bueno, tener en cuenta eso. Lo, lo primero, esta primera línea. Digo, el conocimiento no es neutral o objetivo. Siempre estamos posicionados. Siempre hablo una persona determinada con unos fines determinados. Un periodista que es, que es 100% blanco ¿no? y que siempre se ha rodeado de personas blancas quizá nunca ha sentido en la carne ciertas cosas que a mí sí me han atravesado el cuerpo. ¿no? O, y, y por supuesto que no estoy diciendo que, que, que la formación te venga con, con la melanina, con el color de piel y que ya por ser persona migrante y racializada vayas a ser mejor periodista, no estoy diciendo eso para nada, sino que... Eh, tendrás otro tipo de mirada seguramente en algunos aspectos tendrás más facilidad no para a lo mejor para conectar con ciertas personas o tendrás otras ideas sobre a quién preguntar a quién escuchar o de qué temas hablar eh, entonces bueno pero, pero como digo eso eso eh, no, no es tan importante en el sentido de que los periodistas necesitamos pues tanto tanto ampliar la mirada como experiencia como formación eh, pero pero tenemos que preguntarnos ¿no? de, de por qué las personas racializadas y migrantes no estamos incluidas, ¿no? por qué aún no se nos ve de manera normal, ¿no? ni como periodistas, ni como fuentes informativas. Porque como fuentes informativas también, bueno, pues, pues personas migrantes y racializadas pueden ser fuentes de cualquier noticia, es decir, no solo de noticias sobre inmigración, no solo de noticias sobre racismo. Porque al final, bueno, y además de que, como he comentado, el racismo no es exclusivo de personas, de personas migrantes. O, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? mis padres que llevan un, un restaurante chino eh, aquí, aquí en mi pueblo, pues también son vecinos, también son de aquí. Eh, nosotros los que tenemos la, la nacionalidad eh, y muchos, muchos desafortunadamente no tienen la nacionalidad por las leyes racistas que no permiten votar a las personas que viven aquí. Pero bueno, yo tengo la nacionalidad, yo tengo ese privilegio. Bueno, pues. Eh, voto y, y bueno, también me incumbe todo eso, ¿no? También puedo opinar, también puedo aportar acerca de, de otros temas, acerca de las elecciones, acerca de la situación política, acerca del tiempo. No tengo por qué hablar solo de China o de lo que, lo pasa, o de lo que le pasa a los chinos, ¿no? Por otra parte, tam tampoco somos solo fuente de vivencias o de anécdotas o de testimonios, porque también podemos ser fuentes expertas, ¿no? También hay, con hay economistas, hay profesores, hay médicos. Entonces, un consejo clave no sería aprender a diversificar nuestras fuentes no a la hora de hablar también con, con fuentes expertas así que en definitiva eh, hay mucho que aportar no hay, hay un enriquecimiento hay un plus hay eh, no, no hay que ver todo esto como un problema ¿no? que es la narrativa migratoria que predomina hoy en europa que ve todas estas cuestiones como una amenaza no considera que la diversidad de culturas que la diversidad de lenguas, es enriquecedor, es sumar, es ampliar la mirada. Eh, pido más diversidad, sin duda. No, no es que esté pidiendo más imágenes, solo, o sea, también, por supuesto, más imágenes positivas, pero al final lo que, lo que yo creo que estoy pidiendo y lo que creo que estoy intentando hacer ¿no? en, en periodismo es darnos cuenta de que las personas migrantes y racializadas son tan humanas ¿no? como las demás, como las personas blancas. Eh, y los humanos somos todos diferentes, diferentes entre sí, entre las personas blancas, entre las personas nativas de aquí de España, siempre se asume la, la diversidad, ¿no? La diferencia, la diferencia entre los pueblos, que los españoles no son todos iguales. Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo con las comunidades migrantes y racializadas, con las distintas comunidades, con las distintas personas, las distintas, las distintas maneras, ¿no? Las distintas migraciones que hay. No hablar solo de migración, hablar de que hay muchas migraciones distintas. Eh, al final hay que hacer periodismo, ¿no? hay, que, hay que narrar, hay que explicar, eh, es fundamental el contexto, ¿no? conectar fenómenos, ahondar. Yo cuando quiero contar las historias de personas, quiero transmitir esa riqueza, transmitir esa complejidad. Y en temas de migración, el contexto es clave, es decir, explicar de dónde vienen las personas migrantes, por qué, cómo han llegado. No hay que ocultar que hay, que hay conflictos, ¿no? que hay tensiones, que aparte de la sociedad le disgusta la presencia de, de personas migrantes. No hay que ocultar que la sociedad es racista. Al contrario, yo creo que hay que abordar los mecanismos con los que actúa el racismo institucional y el racismo eh, sistémico. Hay que acabar con la historia única, con, con el único modelo. ¿no? Un poco. Eh, hay que proponer nuevas narrativas, un poco como, es, como hemos comentado antes con el, con el documento de por causa. Y, y sí, por supuesto, es necesario desmentir bulos, es necesario dar cifras, pero no hay que limitarse a eso, porque de nuevo se cae el riesgo, ¿no? de, de condenar a personas migrantes y racializadas a, a, a un hueco, no a ser las que desmienten o las que, las que contestan, ¿no? Eh, y bueno, eso es lo que pongo un poco aquí, ¿no? Narrar, explicar, contrastar, en definitiva hacer periodismo, en definitiva hacer buen periodismo, eh, cuando se está tratando en los medios con tantos, con tantos estereotipos, ¿no? cuando se está dotando de tan poca profundidad, el mensaje se está perdiendo absolutamente, hay, hay una imposibilidad absoluta en crear empatía. Una cosa es leer una mala novela, ¿no? donde los personajes no tienen profundidad o una mala serie. Y, y bueno, pues dejas esa mala novela, esa mala serie y ya está. Pero es que aquí no estamos hablando de novelas, no estamos hablando de series que también son importantes, ojo, en cuestión de representación y de referentes, sino que aquí estamos hablando pues directamente de personas reales, de realidad, de unas cosas, los periódicos, los telediarios, que están presentes en las, en las mesas de, de las personas todos, todos los días. Eh, aquí os pongo un, un breve fragmento que me parece muy interesante de un, de un clásico un poco... Un poco viejuno del periodismo que yo leí en, en la facultad, pero que me parece, la verdad es que me parece súper interesante, ¿no? porque habla acerca de los estereotipos. Dice, establece una distinción entre tipos y estereotipos. Los primeros actúan como clasificaciones generales y necesarias de las personas y los roles. Los segundos se consideran representaciones vívidas pero simples, que reducen a las personas a una serie de rasgos característicos exagerados, generalmente negativos. Al estereotipar se reduce, esencializa, naturaliza y fija la diferencia. Que el hecho de estereotipar suele implicar la atribución de rasgos negativos a personas distintas de nosotros, delata un ejercicio del poder en el proceso de estereotipar y su papel concluyente dentro del orden social, simbólico y moral. Así, los tipos son instancias que señalan a los que viven según las normas de la sociedad, tipos sociales y a aquellos a los que dichas normas están destinadas a excluir estereotipos. Por consiguiente, los estereotipos se centran en los degradados, rechazados o expulsados del orden normal de las cosas al mismo tiempo que establece quién es, quién es nosotros y quién es ellos. Estereotipar es, por tanto, el mecanismo básico del racismo. Me parece una reflexión súper, súper, súper interesante. Eh, el periodismo nunca será antirracista, ¿no? si las y si las, si los periodistas no somos antirracistas y si no acabamos también con el, con el racismo institucional. Al final los medios de comunicación son solo bueno, una pata más, ¿no? son solo un reflejo más de cómo opera la sociedad. Eh, creo en un periodismo empático, en un periodismo humano. Que se aleje también un poco de la narrativa como, como víctima también, ¿no? De ese discurso asistencialista de las ONG. Eh, hay mucha bueno, este concepto, ¿no? De pornografía de la miseria, ¿no? De que, de que las personas migrantes, pues, necesitan nuestra ayuda. Y en, en verdad, la verdad es que yo lo que pienso muchas veces es, no, necesitan que, que les dejemos en paz, ¿no? O sea, eh, sus países de orígenes necesitan que nuestros gobiernos les dejen en paz. Eh, también hay otra narrativa bastante en medios de comunicación y en el caso de la comunidad asiática bastante extendida, que es un poco ese mito del héroe ¿no? o, o heroína emprendedora, como esas noticias de jóvenes chinos que han pasado de ser friegaplatos a, a grandes empresarios. ¿no? Y esto, de nuevo, en Estados Unidos está bastante estudiado. ¿no? El uso por parte de medios de comunicación eh, del mito de la minoría modelo, ¿no? de vender el relato de que. Los asiáticos son los buenos migrantes, son personas que sí se han adaptado, son personas que con esfuerzo han ascendido socialmente y este relato se ha vendido en contraposición a la comunidad negra de Estados Unidos, ¿no? que eran los problemáticos y los que no, no se han integrado. Eh, bueno, la realidad es que ambas comunidades se enfrentan a retos distintos a nivel de racismo sistémico. Eh, no creo en la competición por ver quién. Quien sufre, no más racismo, aunque, aunque obviamente eh, tenemos que tener en cuenta de nuevo siempre desde dónde hablamos, desde qué privilegios tenemos. Pero bueno, creo no en la cooperación y en la solidaridad entre, entre las comunidades, ahora mismo entre todas las comunidades eh, antirracistas, eh, los colectivos racializados, migrantes y por supuesto eh, los aliados. Eh, también, por ejemplo, la, la jerarquía ¿no? de migrantes y refugiados, por ejemplo, también también es cruel. Eh, por supuesto, es terrible que los refugiados no sean expulsados de Europa, eh, pero o sea, no, no son los únicos, ¿no? Es, es cruel diferenciar entre un refugiado ¿no? que huye de la guerra y por eso merece, aunque luego no se la demos, ¿vale? Pero merece, ¿no? Sí que merece moralmente protección, merece migrante, eh, merece, merece venir aquí, ¿no? Y lo diferencia un poco de los migrantes económicos que no no merecen nada. ¿no? Y esto, por ejemplo, lo comenta Agus Morales en 5W, ¿no? Dice, muchos migrantes de países y regiones de Honduras, El Salvador, Colombia, huyen de guerras no declaradas, huyen de pandillas, huyen de violencia, huyen de hambre. Y aquí tengo que decir, bueno, la comunidad china, en su mayoría, la, eh, la, la diáspora que empezó en los años 90, en los años 80, con mis padres, son en su mayoría migrantes económicos, pero... Pero estaban huyendo del hambre, estaban huyendo de, de muchas cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto somos libres de emigrar en este contexto económico, en este sistema neocolonial? Siempre me fastidió, ¿no? Bastante ese, ese discurso de que los chinos son todos emprendedores, todos tienen mucho dinero. Eh, es lo de siempre, se hace mucho, mucho eh, periodismo de estas excepciones y se habla poco de lo normal, de cómo viven los los migrantes, ¿no? De, de a pie, ¿no? Eh, y todo este tema de, de la minoría modelo, pues también se parece bastante a lo que se hace con los menores migrantes, ¿no? En que buscamos a, a los jóvenes ideales, ¿no? Y como en las películas estadounidenses, ¿no? Un poco cuando el chico negro hijo de cocainómana, termina triunfando y jugando en la NBA, ¿no? Pues aquí con los menores migrantes a veces también estamos haciendo eso, ¿no? Los medios de comunicación muchas veces dicen, wow. Vale, queremos entrevistar a un menor migrante, pero un menor migrante sin ningún discurso realmente crítico, sino un menor migrante que hace esfuerzo, se ha integrado totalmente, eh, es el migrante modélico, ¿no? Un poco. Y mi pregunta es: ¿es eso necesario? Eh, bueno, sí, es, es, es necesario de todo, ¿no? Es necesario visibilizar muchos, muchos tipos de historias, pero bueno, conectándolo un poco con con las cifras utilitaristas, ¿no? De cuántos migrantes necesitamos para repoblar la España rural. Eh, no sé, hasta qué punto los migrantes tienen, que, tienen que, que demostrarnos nada para que nosotros los aceptemos, ¿no? O sea, yo tengo una, una visión muy de, de derechos humanos, ¿no? O sea, no, no porque se integren mejor o no porque no por eso merecen mejor nuestra, nuestra acogida, ¿no? Yo creo que es un poco una manera que tiene la sociedad occidental de, de exorcizar sus demonios, ¿no? Un poco de, de decir. Eh, bueno, vosotros sí eh, merecéis nuestra acogida y, y nos sentimos mejor, ¿no? Eh, propongo poner los ojos en nosotros mismos, en la responsabilidad histórica de España, en la responsabilidad histórica de los países europeos con los procesos de colonización, de neocolonización que hoy siguen y en, y en la necesidad de reparación, ¿no? Un poco. Yo creo que esto no se aborda nunca en, en los medios. Eh, hay que hablar de racismo, por supuesto, es un tema incómodo. Siempre España es un país que tradicionalmente se ha asumido que nadie, que nadie es racista. Eh, pero bueno, de nuevo, aunque si viviéramos bueno si hablamos un poco del plano ¿no? biológico de que sí las razas no existen pues bueno las razas sí existen a nivel social no son una construcción social enmarcada en ciertas jerarquías en ciertas estructuras de poder y los medios tienen que abordar eso tienen que abordar cómo funciona el racismo sistémico el racismo estructural pero desafortunadamente muchos solo hablan de, de manera superficial no están hablando de x personas han llegado x personas eh, han llegado en patera Siempre se está hablando de una manera pues eso, muy superficial, muy anecdótica y nunca ahondando en las razones ¿no? de, de las migraciones, porque hay razones económicas, hay razones bélicas, hay razones estructurales, el racismo no es solo la anécdota, no, no es solo la anécdota. Eh, ya para concluir, que me, en, me he enrollado muchísimo un poco de, de bueno, eh, hemos dado muchas, muchas directrices, ¿no? muchas pistas, hemos hablado mucho acerca de qué tenemos, qué podemos hacer como periodistas para mejorar toda esta situación. Eh, ¿Cuál es la situación de las y los periodistas? Bueno, estamos precarizados y hasta arriba, sí. Eh, los periodistas en las redacciones, los periodistas autónomos, estamos precarizados y hasta arriba, sí. Pero tenemos una responsabilidad social. Estamos en una sociedad, eh, bueno, muy muy polarizada ahora mismo. Estamos viendo cómo se normaliza ese discurso de derecha radical, un discurso Racista, un discurso de exclusión, un discurso honestamente terrorífico. Eh, falta debate, falta formación en las facultades, en las universidades, en los medios acerca de este tema. Eh, las comunidades migrantes y racializadas lo, lo, lo hablan desde hace muchísimo. O sea, esto, esto no es un tema nuevo ¿no? para, para ellas. Pero sí que es un tema nuevo en las universidades, sí, sí que es un tema nuevo aquí. Yo creo que faltan formaciones continuas en las redacciones también falta que tú mismo como periodista o periodista independiente también seas lo suficientemente humilde como para darte cuenta si, si controlas o no eh, acerca de, de ciertas cosas. no porque si no, si no tenemos ni idea pues hay que pedir ayuda y hay que pedir asesoramiento. es decir los periodistas tienen que consultar y tienen que escuchar más eh, asociaciones, miembros de colectivos. Eh, suelen estar encantados de hablar con nosotros, de hablar con los periodistas, pero muchas veces los periodistas no nos escuchamos porque somos demasiado orgullosos, ¿no? A lo mejor tenemos un poco ese ego subido, ¿no? De esta es mi pieza, no la voy a cambiar, ¿no? Y, y bueno, pues estamos hablando y estamos contando las historias de personas reales, de personas, eh, bueno, eso, lo, lo que llevo diciendo todo el rato, que nuestro trabajo sin duda tiene, tiene consecuencias y los periodistas no están haciendo una, una correcta representación eh, y, y que vivamos eh, precarizados debido al modelo económico y al modelo de crisis que está afectando a los medios de comunicación, yo creo que no justifica, no para nada porque, bueno, relacionándolo un poco, me viene a la cabeza un monólogo de, de Chris Rock sobre la brutalidad policial ahí en Estados Unidos él dice, bueno, es que algunas profesiones no pueden haber manzanas podridas, no puede haber tantas excepciones, no, no puede haber tanta violencia, pues pienso lo mismo ¿no? con los periodistas eh, tenemos una responsabilidad social no tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible porque somos imprescindibles somos imprescindibles en la lucha con, contra el racismo contra contra la xenofobia y, y también un poco una de las cosas que se nos, se nos acusa a mí y a muchos compañeros como ojaideju es es bueno es que lo que estáis haciendo es activismo no no, no estés haciendo periodismo y, y la respuesta es que estamos intentando hacer mejor periodismo, estamos intentando mejorar el periodismo. Eh, todas estas cosas no son porque queramos eh, desprestigiar o desprestigiar el periodismo o empeorarlo, al contrario, lo queremos mejorar, eh, amamos el periodismo y, y queremos eh, queremos que brille ¿no? y queremos que, que represente y que realmente interpele a las, a las comunidades. Eh, y ya, bueno, ya por último, ya finalizo. Muchísimas gracias a, a todas y, y a todos. Aquí os dejo mi, mi correo electrónico, mi web, mis redes sociales. Y bueno, me podéis escribir si queréis que os pase el PowerPoint y el, y el material un poco. Y, y bueno, ahora sí que hay espacio para, para todas las preguntas que, que me queráis hacer. Espero que os haya parecido interesante. Mira, soy Juan Antonio Avilés, aquí de Barcelona. Hola, una pregunta. Eh... Yo estoy en varios movimientos de, eh, de gente migrante eh, y siempre he hecho a faltar eh, migrantes chinos. Entonces, el tema es, ¿cómo? porque se ha ido varias veces a proponerle actividades y todo este tipo de cosas, pero al menos los que, yo, los que yo he contactado nunca ha habido una, entre comillas, integración con, con el resto. Entonces, eh, ¿Cómo se podría enfocar este tema? A ver, eh, es complicado, ¿no? Es complicado porque un poco, eh, como hemos comentado, diferentes, diferentes colectivos, diferentes comunidades migrantes y racializadas por su contexto, eh, por su contexto cultural, por su historia migratoria, tienen también diferentes características. Entonces, eh, bueno, esta es, esta es una duda que tienen muchas personas y que, y que muchas veces hemos hemos trabajado. En el caso, por ejemplo, de, de la generación de mis padres, eh, ellos que emigraron en los años 80, en los años 90, eh, hay un poco una visión de que son poco participativos o de que no nos integran. La realidad es que dentro de la comunidad china hay muchísimas organizaciones, hay muchísimas asociaciones. Eh, y, y dependiendo y dependiendo de también un poco a quién le, le preguntes aquí en concreto en Valencia por ejemplo si le preguntas a muchas asociaciones sí que se ha conseguido establecer lazos con otras asociaciones de la comunidad china eh, pero como digo en otros casos no por las características como te digo de que muchas veces cuando llegaban eh, la prioridad un poco es ese proyecto migratorio ese proyecto de familia eh, las diferencias culturales pueden ser también más grandes ¿no? que a lo mejor las diferencias que hay con personas migrantes de otros sitios como por ejemplo personas migrantes eh, de Latinoamérica que como se comparte el idioma entonces hay una serie de barreras, ¿no? hay una serie de barreras como puede ser la barrera, la barrera del idioma yo creo que es una de las barreras más grandes eh, mis padres por mucho que hayan he eh, vivido toda la vida en su como digo en el pueblo y, y aunque sí que están totalmente integrados como vecinas y vecinos a lo mejor su, su nivel de idioma no ha sido lo suficientemente no como para participar activamente en, ciertos, en ciertas asociaciones pero eso no quiere decir que no les haya interesado el tema ahora bien no les ha sido prioritario no les ha sido prioritario entonces ellos han tenido antes que satisfacer ciertas eh, necesidades más inmediatas más relacionadas con, como digo, con, con, su, con la familia, con el trabajo, eh, acerca de eso. Entonces, animaría a que hay, que hay que seguir intentándolo. Y ahora, ahora mismo, como digo, en que muchos de, de nosotros, eh, jóvenes que hemos crecido aquí, eh, que hemos visto todos los problemas que hay, bueno, pues es un poco nuestra hora. ¿No? Nosotros sí que estamos intentando tejer puentes. Entonces, ahora mismo te puedo decir que en, en Barcelona sí que hay colectivos súper interesantes como Catarsia, que sí que están tejiendo alianzas, que sí que están eh, tejiendo puentes ¿no? con, con otras personas migrantes, con otros colectivos, ¿no? Entonces, te puedo decir, por supuesto, eso, que, que es complicado, que se echa en falta, ¿no? Mucho, en, en mucho, hay mucha, mucha invisibilización, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si esto te ha podido ayudar. Sí, no, me ha ayudado bastante porque... Quería hacer un comentario, si cabe, en unos minutos. Mi nombre es Juan Manuel Chávez y soy de Perú. Hola, Juan Manuel. ¿Qué tal, Paloma? Vivo en Barcelona, soy peruano y tal como tú contabas, la inmigración china en el Perú se remonta hacia 1850 y tantos, cuando se liberan a los esclavos y entonces comienzan a, a captar en oleadas brutales y terribles cantoneses, sobre todo, para hacer trabajos en los ingenios azucareros en mi país. Pues bien, entonces, desde 1852 a la fecha, la inmigración china en el Perú es tal vez el colectivo más grande de inmigración en, en Perú y no hay colectivo tan grande de presencia de china en América del Sur como la que hay en mi patria. Y hay una cosa interesante y es que la relación... Entre el nacional peruano, que cuando hablamos de Perú tengo que pensar en el costeño, el hombre de los Andes y el hombre de la Amazonía, la gente de la Amazonía, los Andes, y hablamos de, de ya un país complejo por su diversidad idiomática y, y étnica, la presencia de quienes llegaban de China entonces conllevó, como tú contabas, tensiones brutales y abusos muy grandes, que conllevó también que 70 años después incluso hubo un levantamiento de la población china en la capital que acabó con muertes y demás. El tema es que si uno mira la inmigración china en el Perú, 30 años a, a la fecha, ya está tan integrada, y esta es la parte que quería reflexionar, plenamente integrada, étnicamente nos vemos todos iguales. Nosotros llamamos chifa al restaurante en el cual se consume la comida fusión, que sobre todo es cantonesa. Con la comida criolla, tal como le llamamos nosotros en el Perú. Entonces, la idea de, 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 de lo chino para nosotros no está ya estigmatizada ni tampoco está construida con los atributos que tú ibas mencionando. Pero claro, han tenido que pasar una revuelta, una guerra eh, con otro país y 170 años y un poco más, 190 si hacemos cuentas. El tema, el tema es que dentro de todo. La, la inmigración en ese entonces, por supuesto, por lo menos en el primer centenario de la inmigración en el Perú, nunca fue procesada ni reflexionada, fue dándose. Entonces, una presentación como la tuya y lo que vienen realizando es fundamental para no tener que esperar 150 años para que haya una integración y llamar la atención desde ahora se hace esencial en la medida que podemos ahorrarnos felizmente mayores dolores, mayor sangre, mayor violencia que, que no nos hace falta y que ustedes, eh, una comunidad tan importante globalmente, pues no merecen. Así que nada, gracias por lo de hoy, Paloma, ha sido instructivo y enriquecedor. Pues muchas, muchas gracias, Juan Manuel. Y, y bueno, respecto a, respecto a esto... Eh... Hay, hay un proyecto súper interesante donde llevo colaborando muchísimo tiempo, que es el proyecto Tusanaje. Entonces, como bien sabrá, supongo, eh, la, los descendientes de chinos en el Perú los, los llamáis tusanes. ¿no? Por supuesto. Claro, entonces el, el proyecto Tusanaje, ¿no? Un poco combina la palabra Tusan con la palabra mestizaje. Entonces cuando empecé a colaborar con ellos, la verdad es que a mí me fascinó, me fascinó todo lo que me contaban acerca de la comunidad china en el Perú. Me contaron todo esto, ¿no? Cómo fueron esos inicios absolutamente sangrientos, ¿no? Esa guerra y, y luego llegar hasta hasta el momento actual donde yo les decía. Sí, claro, aquí en España los chinos se nos ve como menos, ¿no? Y ellos me decían, no, pues ahí sí que estamos bastante más integrados, ¿no? Además, las, tanto la comida, ¿no? Como las instituciones, hay, hay instituciones chinas que son, pues eso, ¿no? Bastante, bastante importantes. Ahora bien, ¿cuál es la necesidad de proyectos como tusanaje? Que es que muchos tusanes, a pesar de como tú bien dices, de sí sentirse integrados, o sea, además físicamente, y ese mestizaje, ¿no? Todo eso es muy interesante, pero también tenían e ese nuevo, ese nuevo nivel de demandas, que es que evidentemente sigue habiendo una, una desigualdad, ¿no? También. Entonces, tu sanaje se, se centra en el ámbito académico, en el, en el ámbito de, de los saberes, ¿no? En el ámbito epistemológico, en el ámbito de, de los estudios, en el ámbito también cultural, en el, hábito, en el ámbito de crear una una cultura representativa porque a pesar de eso a pesar de que pueden verse integrados aún así eh, siguen habiendo también estas, reman estas demandas estas demandas de, de reivindicación de que hay bastante invisibilización no también de que no hay una especie de, de cultura tutsan exactamente asentada por supuesto hay un, hay escritores como Julia Wong hay, hay, eh, o como eh, Xiukang Wen por ejemplo pero eh, un poco las personas que fundaron Tusanaje querían crear un espacio, ¿no? Más de visibilización, más de referentes. Entonces, por ejemplo, ahora también con el tema de. Mmm, sucedió una cosa, ¿no? Lanzaron una campaña muy interesante cuando se lanzó, no controlo muy bien el tema, ¿vale? Pero hace, en, en el, censo, el censo, el censo peruano, como que ¿Sí? ponían las, una, unas casillas, ¿no? Y habían diferentes identidades, ¿no? Y la identidad de tusan no aparecía. Y la identidad Nikkei de japonés peruano tampoco aparecía entonces para ellos esto era daba bastante la impresión no también de que la identidad tusan además de que tusan es una palabra que tampoco está tampoco reconocida por ninguna academia, academia por la real academia española y todo eso entonces también daba la sensación y e hicieron una campaña muy grande y muy interesante reivindicando no esa esa identidad tusan y luego ahora con el tema del coronavirus también se han tenido que enfrentar a muchos a muchísimos prejuicios entonces bueno, por, eh, es súper interesante, ¿no? Lo, lo que me estás contando y, y valoro mucho que, que, que digas que reflexiones como esta son necesarias para ahorrarnos, ¿no? esos, esos 150 años, esos años, pero que por supuesto la, la, la lucha ahí también también continúa de diversas formas eh, y por supuesto en diversos en diversos niveles. Yo, yo cuando hablaba con Rodrigo, que es el fundador de Tusanaje, él me decía, yo sería como en verdad como tu nieto, ¿no? Digamos, ¿sabes? O sea, tú imagínate que en el futuro eh, España, a lo mejor el nivel de integración de las personas chinas podría ser similar a la, a la del Perú, ¿sabes? Pero, pero aún no es. Sí. Eh, pues eso, evidentemente, aún, aún hay que continuar, por supuesto. Pero por supuesto, la verdad es que Perú es un, bueno, es un, sitio, es un sitio fantástico y fabuloso al que tengo muchas ganas de ir. Nada, muchas gracias, Paloma. Y le contaré a Julia y a Xiu que han sido mencionados hoy en Barcelona, que los agradará mucho. Un gran abrazo y felicitaciones. Eh... Bien, aquí hay una pregunta de Blai eh, sobre su opinión sobre el tema de la apropiación, el insulto reconvertido en no un discurso. Entonces, el citar "puto chino maricón". ¿Qué piensas sobre esto? Eh, bueno, un poco, un poco conectándolo con lo que he comentado acerca de que de que ahora mismo pues un poco en la, la izquierda alegre y súper multicultural es el no etiquetas, ¿no? El no nos vamos a etiquetarnos porque somos todos iguales y, y, y bla, bla, bla. Bueno, yo creo que en este estado a mí, a mí sí me gusta, a mí sí, sí me gusta esa reapropiación del insulto. La verdad, es que, la verdad es que sí me gusta. Creo que en el caso de, bueno, en el caso de puto y, y esto es como, bueno, como la palabra queer no como pasó en los movimientos queer y el ¿no? de que, de que queer siempre se ha usado para designar lo freak, lo extraño, lo raro, y ahora las personas queer pues un poco se han reapropiado de ello. Eh, me parece interesante, la verdad, así que eh, me parece una estrategia interesante ahora mismo, ahora mismo necesaria. Pero como digo, es, es otra estrategia más sobre la que tampoco te puedo decir como una pues es una opinión, una, una verdad absoluta. La verdad es que pienso mucho acerca, acerca de esto, ¿no? acerca de cómo crear no, nuevas narrativas, acerca de, de si es suficiente con, con contestar, ¿no? con, con todo esto que hablamos de, las, de la reacción, ¿no? de lo reactivo. Eh, pero sí, la verdad es que de momento, además, puto chino maricón, la verdad es que es una de las personas eh, bueno, que en los últimos años más, más han hecho ¿no? por, por visibilizar un poco la la cultura mixta o mestiza de los, de, los, de los chinos españoles, la verdad. Pues bueno, yo creo que si no hay más preguntas, eh, pues simplemente agradecer a todos y todas y sobre todo a Paloma por estas dos horas que nos ha dedicado y que de verdad ha sido como, como lo dicen muchas personas en el chat, ha sido una, una presentación realmente muy documentada y que nos ha, pues, nos, con, con otros puntos de vista, ¿no? Que siempre, y sobre todo esta reivindicación que has hecho a que eh, los, los periodistas sean responsables eh, sobre esto, ¿no? Yo simplemente eh, a, eh, agregaría que también la gente tiene que hacerse responsable y tener un pensamiento crítico y consultar diferentes fuentes, ¿no? No solamente la responsabilidad recae sobre los periodistas, eh, sino también, ten, o sea, como. Eh, uh, bueno, como, ciudadan como ciudadanía en general somos responsables ¿no? también de, de filtrar todo esto y, y tener pensamiento crítico. Y nada más. Muchísimas gracias. Por supuesto. Pues gracias a, a todas y a todos. Y, y nada, nos vemos. Hasta luego.